Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Gripfall. Y vamos a continuar donde lo dejamos, que nos quedamos en una zona bastante interesante de la historia. Pudimos hacer en el anterior capítulo, por desgracia ayer no pude grabar, pero antes de ayer, que fue el miércoles, pudimos quedarnos, a ver si me acuerdo. Vale, sí, nos quedamos en la misión de buscar al campamento que estaba detrás de las plantas o de la flora de la isla para descubrir más acerca del Malicor, la enfermedad que estamos buscando respuestas. Y encontramos a un nuevo personaje que parece que va a ser nuestra nueva compañera. Y también vimos historia importante de las ruinas, ¿vale? De lo de las ruinas, que estaba bastante interesante. Vale, tenemos que ir para allá. Tanuchi, buenas tardes, me alegro de verte, tío. Qué raro verte por aquí. Bueno, pues eso. Vamos a ver. A ver, es que antes de ir aquí, no sé si puedo ir por aquí. Nada, vamos a ir aquí y luego lo reviso eso. Que ya que tenemos esta misión. Creo que me vienen. Vienen enemigos, pero no sé por dónde. Vaya, nos hemos metido donde no era. Claro, yo no quería meterme a saco en el campamento, quería ir por detrás. Porque matar insulares nunca es la opción. Que no sé si es una buena opción, la verdad. Voy a ver si puedo dar un pequeño rodeo. Que no va a ser el caso, ¿verdad? No. Parece que tenemos que entrar a saco. Bueno, por lo menos voy a descubrir esta interrogante. Ya que estoy al lado. Magical, Pelesilla, buenas tardes. Te faltan 9.000 puntos, Pelesilla. ¡Olé! Estás a nada del VIP. Bueno, del VIP, o a lo mejor me sorprende si me empiezas a sacar aquí sentadillas. Twitch es sabia. Bueno, estás a nada, Berecilla, ya verás. Lo malo es que cuando lo canjees, como te dije la última vez, no podré hacerlo en el acto. Tendrás que esperar al siguiente directo, pero vamos, en el siguiente ya lo tendrías puesto. Porque necesito hacerlo en el ordenador y como no tengo un PC a mano. Vale, creo que sí que podemos entrar por aquí detrás sin necesidad de enfrentar cara a cara. Y esta cantidad de enemigos. ¡Hostia! ¡Qué grande! Me estoy dando cuenta de que la pava esta no me está siguiendo. Parece que solo es para el campamento. Bueno, no pasa nada. Tía, qué buen botín. Voy a pillar eso de las habilidades. Pobres osos raros. Es que si no los ataco yo, me atacan ellos, acuérdate. Aquí es matar o ser matado. Bien, habilidad. Me estaba poniendo esto, sí. Perfecto. A ver si subo la habilidad de estallido al máximo, porque me viene muy bien. Y luego subiré espadas. Vale, pues nada, vamos a meternos por aquí porque si podemos dar un rodeo. Es que prefiero colarme a que me vean. Y de hecho ya me han visto en la entrada, o sea que creo que ya en parte lo he hecho un poco mal. ¿Y el interrogante? Mira, ¿ves? Ella nos está pidiendo intentar evitar un enfrentamiento. Claro.
Pero es que ya, sin querer, me he pegado por los de la entrada y no quería. Que era lo que intentaba. A ver si me puedo tomar alguna poción de neblina. Esa postura con el brazo. Vale, a ver. Be careful por aquí. Que encima no sé dónde están, ¿eh? Y me da miedo meterme en la casa esa. No sé, me voy a meter después. Ahora no. No vaya a ser que me encuentre ahí dentro gente. Aunque claro, ha dicho que necesitamos una llave, ¿eh? A lo mejor. Va, vamos a revisar. Estaba pensando, ¿guardo? Ah, no me deja. Bueno, pues nada, descartado. ¡Coño! Ese no lo había visto. Claro, ¿ves? Si nos hubiésemos metido por delante, pues sería todo el rato pegarme con gente aquí. Mierda, mierda, mierda. ¿Que me ve? Ah, no, no me ve. Joder, sí que está lejos, ¿eh? Y si puedo, le saqueo. A ver, en verdad les puedo matar con sigilo, pero claro, no sé si eso no le va a gustar a la otra. Ya que no la llevo en el equipo. Que también no quiero bajar la reputación con los insulares. Además tiene pinta de que si no matamos a nadie, aunque ya lo he hecho en la entrada. Esta zona es grande, ¿eh? Vamos a ver. Voy aquí agachado por no hacer ruido, pero no sé si hay personas aquí o algo. Mira, 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 que me ve. No, no, no. La poción de neblina se nota, ¿eh? Porque ya estando ahí cerca sin la poción, ya estaba detectándonos. ¿Hay algo por ahí para coger? No. Pues no tengo la llave, ¿dónde podría estar? Esto es lo malo de no tener cerradura. No te marca dónde podría estar la llave. Vale, puede ser ahí. Mírala. Coño, pues estaba al lado. Jo, pero ahora lo estoy pensando y digo, es que no hacía falta matar a los dos de la puerta que estaban vigilando. Los he matado sin querer. Claro, se han tirado a saco por mí y yo no los había visto. Entonces, me da rabia. Ahora seguro que va a repercutir. Algo van a decirme de, no, es que has matado a dos soldados o no sé qué. Escolta a los servitos. Pues nada, síganme. Así me gusta, todos agachados. A ver.
Tenemos que ir allí. Es un poco de rodeo, pero... En verdad, el único tío que hay aquí a lo largo sería el pavo ese que estaba ahí rondando. Voy a revisar a ver... No. Dios, Dios, que de gente. Va, pues nada. Mira, el pavo ya no está. Ah, oh, sí, no, no lo veo. Vale, a ver. Yo por si acaso voy agachado, porque no quiero que pase lo de la última vez de ir corriendo a saco. Joder, me queda con la gana de investigar este lado. Y además esto que envía por ahí. O sea, que nos podríamos haber metido aquí, colado por aquí y aparecer directamente ahí, sin necesidad de matar a nadie y sin que te descubran. Esto me recuerda a Skyrim, que tienes que estar muy cerca para que te vean. Y lo mejor de todo es que me tienen que ver a mí para ver a los demás. ¿Cómo no lo ve? Mira cómo no lo ve. ¡Hostia! Que se acerca. Pero no lo ve. Está cegato. Menos mal que tienen guardia cegatos. Dios, es que mira todos los que somos. ¿Cómo coño no nos ven? Me encanta. Creo que era por aquí. Sí, me pasa, Magical, me pasa. De hecho, quiero investigar la zona. Quería abrir la puerta que no podía abrir. Quiero investigar todo eso, luego voy a ir. Siempre. Vale, yo creo que ya podemos ir corriendo. ¿Puedo hablar con ellos? Porque me sale la opción de diálogo, pero no me deja. Vale. De hecho, los juegos que no tienen objetos o cosas secretas están mal. Sí, eso es verdad. A mí también me pasa. Bueno, pero para eso son los juegos de mundo abierto, es normal. No sé si alejarme un poco de la entrada. Ah, bueno, por aquí no se puede bajar. Joder, ahora me da cosa haber matado a los dos guardias de la entrada. Era innecesario. Pobre gente. Pero bueno, se tiraron ellos a por mí. ¿Y este sitio? Vale, tengo que dar un rodeo y subir otra vez arriba. ¿Pero por dónde era? Hostia, se está tomando por culo. Bueno, pero está bien meterse por aquí, claro, para que no te vean los de la entrada. Aunque ya están muertos, ¿no? Pero da igual. A ver si ahora al acabar me da la opción de volver ahí al campamento o algo. ¡Vaya! Lokarid, Mercy, you have defeated us. Spare us our lives. If you spare them. They will only hunt us down until we are all dead. Madre. You have our word. We have been bested. We will let you move on in peace. How can we trust you? You attacked our camp when we were not even armed. They are savages. They had us caged like beasts. We only sought to learn where you have caged our people. Spare their lives. I beg you. They were only fighting to save the lives of those that have disappeared. Perdonarlos. Very well. Leave, and I hope you keep your word. Thank you, Honor Manawi. I have
spoken, and I will honor my words, qua awalam seg. Oh, 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 wow, 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 wow. Toda la reputación. Siori afable, toma. Hey, entonces, si hemos conseguido con Siori afable, me deja ver. No, dame más texto. Maldita sea. Pues, a ver, si hubiese elegido la otra opción, la de matarlo, seguramente con la alianza y con esta hubiese conseguido reputación. Tiene pinta. Your research to find a remedy against the Malachor could save many lives in our cities as well. You speak like a true woman of science. Cut to the point. Then you'll be thrilled. Your heroic efforts to save us from those savages could help. We've made a discovery. Is that right? In that case, we need to speak with Governor Burham immediately. Very well. I'll accompany you. Let's be off. Oh, vamos directamente. Genial. Pues voy a aprovechar para encender un poco la luz, que está oscureciendo, aunque puede que aún salga el sol ahí a última hora, un rayito, pero como está así un poco nublado. Bueno, yo he elegido perdonarlos, la verdad, no, que no quería mancharme la sangre, o sea, mancharme la mano de sangre de gente inocente. Al final, si la alianza está tramando algo con los insulares, eso de que los está capturando, los está raptando y no sé qué, es sospechoso. O sea que... Lady Desade. And our expedition. I thank you sincerely for having brought them back, Your Excellency. You are a providential woman. Please, sir. It was you who convinced me and my cousin of the capital importance of their research. A research that has borne fruit, Your Excellency. Truly? This is excellent news. You have found a plant with sufficient properties? Not exactly. Know that during our captivity, an island woman visited the camp. The natives called her Tiena Hak Kadactus and treated her with utmost reverence. I heard them talk about a remedy, a universal remedy it seemed, that she had concocted. How's that? Lemmatra did nice yachtum? Well, I grasp the basic of the local tongue and I am certain to have heard the word yam. Remedy. Surprising. But the Tierna Hach is very powerful. Qué cara, está cabreada, no le gusta, ¿eh? Oh. Vale, ves, como yo decía, tenemos, pues me voy a quitar a Petrus y me voy a poner a Afra. Equipo de chicas. Nada, no es por nada, pero es que no quiero llevar al padre, si tengo que llevar, Alianza Puente 2, bien, y subir de nivel. Vale, perfecto. Bien. Vale, vamos a aumentarnos el área. ¿Qué es lo último? Aumenta el desequilibrio. Bueno, esto viene bien. Y ya me podré centrar en esto. Que además quiero ver esto que hace. Ah, armas blancas de dos manos. Ira. Un grito de ira que aumenta considerablemente la velocidad. Vale. Pues no sé qué subirme. Voy a subirme esto. Y así lo tenemos al máximo ya. Oh, en busca de la percepción trofeo. Vale, a ver, talentos. Dije que el vigor. De hecho, si me subiera cerradura, podría abrir cerraduras de nivel 2. No, de nivel 3 incluso. No, de nivel 2. Me he flipado. No, me voy a subir vigor. Es que es por subir lo de los pasajes y todo eso. Más que nada. Vale, la próxima vez ha sido el 29, 4 niveles. Madre mía. Vale, nada. Una maza que no me sirve. Por cierto, no sé qué lleva la otra, no lo he mirado. A ver, ¿qué me lleva ella? ¿Un trabuco? ¿Y ya está? Hostia, pues yo pensaba que iba a llevar algo más. O sea, solo lleva un arma a distancia, lol. Yo pensaba que se iba a especializar en otra cosa. A ver, vamos a hablar con Afra. Misión. My colleagues are only interested in the physiology of the islanders and consider everything else to be superstitions. However, if we want to understand how they are transforming, we need to take a look at their culture.
The potions they drink, the dyes they use, are surely the source of their physical changes. Why not talk about it with Siora? It seems to me that she would be the best one to help you. Siora is very suspicious of me. She will never betray the secrets of the Dune Varda. But I was told about a place of ritual called Kurganel. Madre mía, Aphra y Siora se van a llevar un poquito complicado. Lo veo venir. Of course, todo lo que sea misión. No, 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 acompañar. Understanding these transformations will surely be useful. Thank you, Desarde. I knew I could count on you. Let's go. Vale. Siempre me equivoco de botón. A ver, tenemos lo de Aphra. Esto sigue vigente, nada. Habla con Darem, el jefe de los Donella. Vale. Tenemos que informar a Constantine. Perfecto. Vale, pues vamos a hablar con Aphra a ver si me dice algo. Vale. Uy, esa preguntita. Decirle que su encanto os ha guiado. Decirle que su diario te hizo querer encontrarla. Voy a decir encanto, va. Dios. Dios. Me ha dejado seco, ¿eh? Bueno, pues nada. No. Ya veis, Magica. Aphra se ve que le gustan los chicos. Entonces lo tengo jodido, ¿eh? O sea, tendría que hacerme una partida con un chico para poder ligármela. Bueno, a ver, yo quería intentarlo con Siora. Lo de Aphra ha sido por probar a ver qué decía. Pero, joder, se ha cerrado en banda, enseguida. Tendría que haber dicho lo del diario. A lo mejor así diría, bueno, Vale, perfecto, pues ya nada más. A ver si ahora sí ya se ve más habladora. Y dale con su padre. El único diálogo que tengo de Siora. Sí, no ha pasado nada malo, tampoco pasa nada. Si al final lo importante es que suba la reputación con ella a afable. De hecho, quería ver la reputación como la llevo. Vale, Aphra es sospechosa. También es que he ido a saco con una reputación muy baja. Me falta subir a Petrus también. Quiero subir la alianza del puente, que la tengo en sospechosa. ¿Por qué me cuesta tanto? Claro. Es que lo malo es que si quiero con insulares y si ahora llevarme bien, tengo que elegir siempre a los insulares y cosas así. Además, es que pienso que ellos merecen mi apoyo, porque están siendo manipulados, ejecutados y todo muy injusto. ¿Y por qué no tengo aquí una fogata para viajar directamente? Ah, vale. Vale. A ver, pues estoy por ir a vender. En verdad no creo que haga falta ponerle nada a Aphra. A ver, esto se puede vender. Esto nada. A ver si vende algo. Siempre vende armas de dos manos, ¿eh? ¡Hola! ¡Qué pedazo de... ¡Dios! ¡Dios! Espérate, claro, este genera más furia. ¡Buah! Le voy a pillar este. Por lo menos que tenga un arcabuz decente. No... una basura. Venga, y esto también. Además, le pega. Como tiene ese tipo de boina... ¡Mmm! ¡Puede llevarlo! Tiene constitución. Pues es que...
Le quita lo que tiene puesto, no sé, eso. El peto que tiene me gusta, no sé. En cierta manera. Y estas botas. Estas botas creo que para mí mejor, ¿eh? A ver. Vale, este ropaje me mola. Qué pena que pida Constitución 3. Ah, Constitución, todo Constitución. ¿Y esto? Vale, nada de nada. A ver, se lo he puesto, ¿no? Sí, se lo he puesto todo. Oye, ¿esto lo pregunté? But others are also crafted in Hicklet, of course. We have some great workshops here. Ah, entonces nada. Vale, voy a vender el arcabuz. Esto, y creo que tenía algo más. No. Vale, perfecto. Voy a ir aquí, que está más cerca. Y viajamos desde ahí. De las tres ciudades, esta me gusta por la música. Sin duda. La primera se ve muy... No sé, esta se ve más... Más chula, de alguna manera. Habla con Darem. Nada. Esto es lo de Constantine. Las puertas del corazón. Es verdad, me he quedado con las ganas de investigar la parte que me faltaba. Lo que pasa es que no recuerdo dónde es. Bueno, ya volveremos. Al final siempre acabamos volviendo. Pues no sé, cuando acabe las misiones de Arraf. Es que no me gusta que lleve solo un arcabuz, porque que solo pelee así, prefiero ponerme a Vasco. Vale, a ver, ¿dónde estamos? Ah, esto tampoco lo tenía investigado. Curioso. ¿Y qué hay por aquí? A ver. Yo diría que es para ir a la isla esta. Esto tiene pinta de... misión para futuro. Sí, misión para futuro. Por cierto, esta zona es bonita. Al final los mapas son muy simples, aunque parezcan grandes, son bastante sencillitos. Aunque algunos lían por lo de que parece que puedes ir por arriba, por abajo, por el medio, no sé. Vale. Sin duda esta zona no he ido, ¿eh? Qué gracia las cabras. ¿Se puede ir por aquí? ¿Habrá algo aquí? A lo mejor hay un cofre. O a lo mejor no. Menos mal que he bajado rápida. A ver, ¿y esta gente? Tienen el atuendo amarillo. Sí que hay bastantes tribus de insulares. Ya no sé ni cuántas llevo, creo que he perdido la cuenta. Voy a dejar esto descubierto. Y creo que ya no hay nada más aquí, vale. Bien, atajo. Vale, pues nada, vamos a investigar la puerta de arriba. A ver si podemos hablar con el jefe o la jefa de aquí. A ver si me dice alguna misión o algo. Aunque no sé si seremos bienvenidos. De todas las aldeas creo que esta es la más bonita. Bien, a saquear.
como siempre, aprovechándome de los insulares. Mira, con esto sí que puedo hablar. Vale, no me dicen nada. Por lo menos nada que no entienda. O nada que entienda. ¿Ves? Sabía yo. Pues nada, se acabó. Ha sido rápido. Voy a mirar por aquí a ver si puedo ver algo especial. Aunque tiene pinta de que todo esto va a ser para futura misión. Incluso lo de meterme aquí. Sí, esto va a ser para futura misión. Pues nada. Vamos a la misión que tengo ahora y a seguir investigando partes del mapa. Si viajo, voy más rápido o... Yo creo que sí, ¿eh? Sí, voy más rápido por aquí. Además, como no hay tiempos de carga, cuando estás en la misma zona, que eso me gusta. Bueno, no es muy grande el mapa, por lo que estoy viendo. Aunque falta aquí algo por investigar. Que yo diría que está por este lado, que no he ido. He ido por aquí, pero no por aquí. Me hace también un poco de gracia porque tengo tanta reputación con los insulares, pero siempre que... ¡Hola! ¿Qué es eso? ¡Hola! Nada, toma por culo. ¡Dios! ¿Qué dices? Toda la vida que me ha quitado. ¡Lol! Joder. Es que mete veneno y todo. Uf, qué vida quita. Aunque el vigor de nivel 2 se nota. Mira la velocidad de recuperación, chaval. Qué gusto. Estoy por subirme vigor a nivel 3. Solo por eso. Bueno, que lo que decía, que me hace gracia que hablamos con los insulares, pero siempre nos cuesta con algunas tribus que no conocemos. Y me hace gracia porque la reputación la tengo al máximo. No sé, he ayudado a todos los insulares que he visto. Ya me podrían tratar de alguna manera. En plan, oh, es tal, hemos oído hablar de ti, no sé. Eso parece un altar que no lleva a ningún sitio. Esto llevará a la zona de viaje rápido. Vale. Pues nada, vamos al interrogante que nos falta. Que si no es un campamento, como no sea una cueva o algo. Yo diría que es un campamento. Hostia, más de estos. ¡Hala, hala, 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 hala! Este es diferente. Me mata, me mata, me mata. La virgencita de Guadalupe, lo que quita este bicho. Eso, vuelve a tu lugar de origen, anda. Pero... Es que me da un mordisquito de nada y me arranca toda la armadura de un golpe. Si se ha encargado a Abra.
Estos bichos yo no los he visto en la arena, creo. O yo no los recuerdo. ¿Dónde está el otro? No lo veo. Míralos, está aquí. Estoy ciego. Se mimetiza con el entorno, ¿no? Vale. Vale. Sí, el interrogante de ahí tiene que ser un campamento. Joder con los lagartos estos. Otro campamento menos. Bien. A ver, por aquí qué hay. Joder, casi corro más que el ciervo. ¡Qué timo! Este mapa es más grande de lo que parecía. Nada, nada, voy a volver. Porque esto me lleva a vete a saber dónde. Y esto tiene pinta de que será para el futuro. Lo curioso es que no hay interrogantes en esas zonas. Pero bueno. Derrota a las bestias. ¡Hola, hola, hola! Dios, es que hay un coletazo, mira lo que me quita. Eso no es ni normal. Ya está. You were lucky. Without our presence here. Yes. Blessed be the earth that has brought you to us at this time. Oi. You one. I was touched. Está envenenada. I am hurt. Oh no. Moria. These creatures are venomous. If their venom has come into contact with her blood, this young woman does not have long. And we are too far from the village to seek help. How are we going to save her? I know a potion that will erase the effects of the venom. I have a vial of it in my bag. Hold on. Thank you. Truly the best winds have brought you to us. Here, drink this. Don't worry. Qué expresivo el chico. Bueno, es que las expresiones de este juego brindan por su ausencia. Bien, reputación más uno, aunque ya no sube, pero bueno. Ojalá fuera así de fácil con las demás facciones. You know the potions. But what were you looking for here? We came to study this place, the carvings in particular. This is one of our places of ritual, a place of connection. What do you hope to learn from our carvings? I seek to understand the mechanisms of your transformations. I think these carvings could help with this. You seek the secrets of the Donegada. You should speak with Armal. Yes, his name is Dunkas. He is also our Donega, and his wisdom is boundless. Here is someone who should be able to answer all your questions, Aphra. Let us go then. We will have time to discuss on the way. I have so many questions about this place, about the rituals that take place here. Bueno, parece que Aphra no es tan malo con los insulares. Lo que pasa que antes, pues claro, como no le gustó nada que atacaran a su unidad, a su campamento, y que eran simples botánicos. Pero claro, que también hay que ponerse de parte de los insulares. Están secuestrando a su gente, la alianza, y está claro que la alianza está ocultando algo. Es como lo de los, la otra facción, la de la gobernadora, que la gobernadora no sabía nada. Aquí yo no sé si el de la alianza, el gobernador, sabe algo. And we were attacked. Morian was poisoned, and they gave her a potion. Really? We are not yet used to the Rinaxi doing something without expecting something in return.
You should go and meditate. I have to talk to him. Bien, no me ha cambiado el sexo. I hear your gratitude, Morian. It honors you. Now go. Leave. Here you are again, Renaixe. Thank you for saving Morian. It was a kind gesture. Please. We couldn't let her die without doing anything. This feeling brings you honor. But what were you doing near our sacred circle in Kerganau? It was me who led my friend there. I was hoping to study the circle to better understand your culture. Loyans always want the same thing. They covet our secrets to better steal our land, to better hurt our children. Now. Perhaps this loyalness is different from the others. Maybe we were wrong about them too. I'm not trying to conquer your island, let alone hurt anyone. I just want to know. A noble quest that could perhaps bring peace, but to which I cannot answer alone. I cannot reveal such secrets without seeking advice from the other Donegal. But in order to thank you for saving one of our daughters, stay with us tonight. Eat and celebrate life. Maybe by sharing this joyous moment, you will learn something. We accept your invitation. Isn't that right, Desarde? Of course. Thank you for welcoming us, Dunkus. Me encanta cuando están hablando con otros personajes. Por ejemplo, ella estaba hablando con él, pero pronunciándome a mí, y le estaba mirando a él en vez de mirándome a mí. Y Desarde, o sea, mi personaje, está hablando con el jefe, pero la ha mencionado a ella. Informa, no. Bueno, quería saquearles. I did not expect your Denegad to reveal all its secrets to us. But I would have loved to learn more. Perhaps you should be patient. It takes years to understand the mysteries of the Donegada. And since you are staying with us tonight, it will be an opportunity to continue learning. That's what I hope. Sí, eso es importante, Magica. Eso es algo que Control a veces no lo tenía. We had good time. Yes. It was very enlightening. We are glad that you stayed with us. We too have learned from you. Your face brims with thoughts, Afra. Is something wrong? It's nothing. Probably just tiredness. ¿Y si ahora? We should all rest. It has been a long day. Si ahora, me he dado cuenta de que cuando estás haciendo la misión de un personaje, el segundo personaje de tu equipo es como que está de segundo plano. Is something wrong? Dunkus wasn't here tonight, yet he's the one who invited us to stay. I also saw one of the elders sneaking out of the village. You think they're hiding something from us? I don't know. But since they don't want to share their knowledge with us, eso no va a ser una buena opción, pero vale. If the elders and Dunkus are gone, then we have no right to follow them. In that case, why don't you explain where the transformation comes from? It's not something that can be explained that easily. You have to believe to understand. You are not capable. I see. So we will discreetly follow these people. Joder. This is the price of knowing. En esto no estoy muy de acuerdo con Azra. ¡Sí, ahora menos uno! ¡No! ¿Por qué? Todo por tu culpa, Azra. Pero si no tiene culpa ella. Pero si yo no he hecho nada. Venga, va. Sí, ahora muy mal, ¿eh? Con lo que me ha costado tenerlo en afable. Ahora me odia. Ahora me odia, ¿no? Este duodinámico no me está ayudando. Un momento, ¿todo está conectado? ¿Pero de qué? ¿Hemos cambiado de mapa y no me he dado cuenta? ¡Ah, hemos cambiado de mapa! ¡Lol! ¿En qué momento? ¡Joder! Sí, ya sé dónde vamos a ir. Vamos a ir aquí. Esa zona ya la investigué yo. Pues si es que no me daba la opción, no podía hacer más.
Eso ha sido muy injusto por parte de Sibora, lo de bajarme la reputación ahí, porque sí. ¿Se están pegando con los animales? LOL. Nos han pegado con ellos. ¿Puedo pasar de los animales? Que no quiero matarlos, ya que están protegiendo el lugar. Además, creo que alertarlos no sería una buena idea. Ok, vale. No sé por qué ha pasado eso. Hombre, ahora que lo pienso, si así ahora no lo hubiésemos llevado en esta misión, no hubiese bajado de reputación. También lo estoy pensando. Pero, no sé. Pues está agachado. ¿Me tengo que acercar mucho o me tengo que mantener aquí? No. Like this, hiding in the bushes, spying on your elder's daughter of Blanny. Qué mal. I'm the one who brought her here. She didn't want to follow you, but she refused to tell me what I need to know. Well, since you absolutely want to learn, do as the apprentices do. Take a seat and be quiet. We are here to meditate, to hear the voice of the earth, because the wind has changed. Close doors, awakeness, dearie. You were right. Johan is ready. Morion's trial has made her more sensitive. She is his Mnundanen, and he is hers. One cannot progress without the other. She will have to bring him to the Cave of Knowledge. This will be his last trial before creating the bond. May their path be gentle and shielded. As for me, I hear the call ever louder, Dunkas. And the day the call is loud enough, you will respond just like each of us. But it's not yet time for you to join in on Nilfrik. So, Afra, are you satisfied with what you saw? It was informative, although it's not what I expected. Thank you, Dunkas. This meeting was strange. It almost seemed like they really heard voices in the wind. Maybe it's true. Esta misión se me está llevando demasiada reputación encima, ¿eh? Have you learned what you wanted to? What they said about these young people we helped out, about the fact they were ready to bind themselves. We have a unique opportunity of seeing a transformation with our very own eyes. Esto sí, ahora no le va a gustar. No, of course not. I must think on it. Come back and talk to me later. Oh, bueno, al menos con Afra he subido algo. Gracias por ser equitativo. Porque es que si no... ¿Me dice algo? Parece que ahora ya es más amable conmigo. Vale. Ah, pues veamos, no puedo hacer esto porque no tengo tal. De hecho, ¿qué me queda? Establece un campamento. Vale,
Pues voy a hacer la de habla con Darren. Pero claro, ahora para viajar desde aquí va a ser un pateo. Pero bueno, vamos a hacer la misión principal de Darren. Que me la tengo que quitar. Yo qué sé, hasta que Afra me diga algo. Estaba pensando en llevar a Kurt en el equipo porque hace tiempo que no lo llevo. Lo tengo muy abandonado al pobre. Pero si ahora no se ha puesto feliz conmigo, ¿eh? Joder. Vale, creo que puedo viajar desde aquí sin necesidad de ir a pata. A ver. Ahí. Está arriba, ¿no? Sí. Pero me han faltado cositas por investigar en algunos sitios. De hecho, creo que era aquí. Las puertas del corazón. Sí, creo que era aquí. Porque los altos árboles... Que viajar por viajar tampoco me apetece. Como luego vamos a volver seguramente. Creo que puedo vender cosas, si mal no recuerdo. Anda, mira. Ya se ha desbloqueado la misión de Abra. Venga. You were right, Afra. I will accompany you. Thank you, Desarde. Let's return to Dunkus's village. Our new friends will surely be able to tell us more about this cave. Vale. Iba a cambiar a Afra, pero ya que me ha dado la misión, pues qué remedio. A ver, que vendía... Hostia, el arcabuz. Es que claro, arcabuz no me apetece. Nah, paso. Pero, ¿todo esto ha sido porque yo he viajado a donde he viajado? ¿O porque ahora sí que no sé si voy al mismo sitio o...? A ver. Ah, vale, esta es la zona de las interrogantes. Claro, esto es con lo de Darren. Vale, espérate, vamos a viajar, que parece que ahora me ha dado la misión. Pues nada, volvamos. Lo que no entiendo es por qué... Pero bueno, da igual. Tengo la misión y ya está. Que las secundarias prefiero quitármelas ya, porque si no, luego... se acumulan y no quiero. Uf, los tiempos de carga, cómo tardan. De hecho, este bosque que estamos yendo, no sé si investigué todo el mapa, no me acuerdo. A ver. Ah, genial. Es la misma aldea, el mismo sitio que estaba, pero me ha hecho volver. ¿En serio? O sea, tenía que viajar para desbloquear la misión. Qué tontería. We are happy to see you again. You will always be welcomed as friends here. Thank you. I'm glad to see you too. But we came to ask you something. Of course. What do you want? When we participated in the Dunkus meditation, he spoke of a cave of knowledge you had to go to. And you want to see it? You still wish to learn how we become bound? It is a very sacred place. Only those who will become Donegada may enter there. That's right, Yerwin. But they saved my life. If someone finds out that we have helped the Renaigse to enter a sacred place, they will refuse to bind me. Dunkus will never do such a thing. What needs to be
no matter what. You're probably right. Look for the entrance in the Vedkat Ganadu. Entering there will not be easy, but you will have to discover the rest by yourself. Like true apprentices. Thank you, Marian. Vale. No one will ever learn what you have entrusted us with. Bueno, vale. ¿Y dónde es? Otra vez tenemos que viajar. Ay, lo que pasa es que creo que Aphra está yendo muy lejos. No me parece bien que, por su sed de conocimiento, yo me la tenga que jugar con los insulares y con Liora. ¿Eliora? ¿Cómo era? Sí, creo que sí. Vale. O sea, que el equipo son el prota, y serían dos chicas y todos los demás chicos. Suponiendo que el prota sea una chica, pues serían tres chicas. Sigo pensando que deberían dejar poner cuatro personas, o sea, cuatro, tres personas, en plan el prota y tres más. Es que si no, no sé. Vale. Es este sitio, ¿no? Sí, esto ya sé dónde es. Espérate que me he liado. Lo que no sé era por aquí. No, es por arriba. Sabía yo que esto iba a ser de misión y que al final tenía que volver aquí. Joder, qué zona más grande, tú. Dios, cuánto arbusto. Exactly what you're doing here. You look like nobility, and we don't want any trouble. We also are explorers. Sí, sí, sí. We discover secret. Si cualquiera ve que son rufianes. Really? And you found one near here? Oh, bueno, ladrones. Yeah. We managed to convince a savage to talk to us, and he told us there's a holy cave not far. ¿Y con qué salvaje han hablado? Kind of place where the natives hide their treasures. But be careful, eh? It's ours. And how do you plan on entering this cave? Well, with enough explosives, we'll eventually get through those roots blocking the entrance. It's only a matter of time. I see. Very subtle. And the islander didn't tell you anything about this? He didn't really have the time. And he didn't have a key on him. Just some bloody seeds. Anyway, now that you know what we're doing here, you better leave. Intentar convencerles para que se marchen. Prefiero. Listen, I don't want to worry you, but you are taking a big risk by staying around here. When the Islanders' clan notices his disappearance, they will come for him. You can imagine what will happen then. Yeah, you're not wrong. With the time it will take to craft enough explosives, we may end up with a whole tribe after us. Prefiero no pegarme aquí. Mira, semilla. ¿Ves? Al final, el dialogar. ¡Anda! Se cargaron al insular. ¡Hostia! Pues a lo mejor sí que tenía que haberlo matado. Bueno, yo le robo a ellos, no pasa nada. Pero aún así, que claro, no quería atacarles porque quería usar la carisma, pero no sé. Al final, lo hicimos. How do we get in? Look around. There has to be a way. Pues poner la semilla en el cuenco, está claro. The stone. There's a slot at the top. Probably to put something in. The natives' beliefs are based on exchanges.
If we want this door to open, I imagine that we will have to make an offering. Now we have to find out what we should offer. Here is my offering to the Cave of Knowledge. There. Place the seed on the stone. Vale. Al lío. Wow, qué oscuro está esto. No sé si eso era polvo o niebla. Yo diría que polvo. A ver, ¿qué hay por aquí? Joder, esto es bastante grande, sí. ¡Anda! Había una puerta secreta. Claro, eso era por si no querías, aunque no sabría cómo encontrarla tampoco. Joder, porque parece que todos los caminos llevan al mismo sitio, pero de maneras diferentes. Vale, sí. Aquí no podemos. Aquí tampoco podemos. Aquí tampoco podemos. Pues aquí más que tesoros, simplemente veo que es una cueva con más frescos, aunque para mí son pinturas, pero... The character has changed. He now resembles an Onol Manawi. You're right. They even depict his bond to the forest. Yo siempre que veo estos dibujos me quedo un poco rayado porque cada vez veo una cosa diferente, en plan, algunos son demonios, otros son personas. It seems like this painting depicts some kind of ritual. Yes. The character at the center is pouring blood on a stone. And one of these giant creatures that the natives call Nardides is present. The location looks like the stone circle where we met the two young natives. Someone's coming. Let's hide. If anyone finds us here, we're sure to lose the trust of the islanders. No me lo digas dos veces. Que ya lo que me faltaba. Lo bueno es que tengo una salida trasera, así que... Aquí molaría verlo en escena. Ah, muy bien, me tengo que ir al otro. Ya, pues si no hubiésemos hablado con los malos se hubiesen colado aquí. Sí, yo también pienso lo mismo. Estoy muy de acuerdo con ellos. Pues nada, vámonos. Ha sido una información bastante recíproca. No entiendo todo. No, si yo me quedo igual, Magical. O sea que... A ver... qué lío esto. Ah, vale, esto no es... O sí, espérate. No. Veo un poco feo que cuando vemos rituales como esos no digan algo como una traducción debajo de la traducción, no sé. Uy. ¡Hola, perra, cómo sube! It is obvious that they depict the bonding ritual and its consequences. It is by pouring their blood on the raised stones that the natives become metamorphs. I'm not really sure if I follow you. And yet it's clear to see.
The islanders think that their ritual has magic consequences, but there must be some sort of contamination in their blood as they pour it. The only way to verify this theory is to attend a full ritual. We must attend Yewan's. How will we know when it takes place? Dunkus said it would take place after the young people visited the cave, and they will most likely need some preparation. We should go to the Holy Circle of Kurganau tomorrow. What do you say? Will you come with me? Sí. I hope the Dunkus will not be too angry after seeing us there. Let's take some time to rest, and then we'll go back to the place where we met them. Vale. No es que me haga ilusión, pero tengo que hacer estas misiones porque también es importante descubrir un poco del lore de los insulares. Tengo que dormir en el campamento. Pero claro, es que hacer estas misiones conlleva... Porque me podía haber negado. Esto conlleva que si ahora me pueda odiar. Jurado. Pero... también no solo eso, también es que puedo perder reputación con Ezra. Dormir. Vale, quedan 8 horas. La verdad es que sí. Forgive our intrusion, Dunkus, but I really want to attend Yewan's ritual. I have learned a lot thanks to you, but I still have so much left to understand. If you were one of our staff, I would be flattered to have such an inquisitive and resolute apprentice. Eso está claro. Attend the ritual, but promise me that you will be discreet. No Renites have ever had this honor. We will do everything in our power to prove ourselves worthy of your trust. Así me gusta. No la cagues, Afra, por favor. How are you? You must be feeling impatient. Impatient, yes, and a little bit afraid as well. It's only natural to be afraid, Yeren. It's a new life starting for you, but I will be by your side. Sí, yo también quiero entender el ritual, porque se van a transformar, se van a unir, o sea, ¿cómo va a ser? I know I look like them, but I'm not one of them. You may not be bonded, but your parents. Yo también pienso lo mismo. You should be proud and happy about it. It is probably thanks to your bond that Dunkus has accepted your presence. Yo también pienso que el protagonista de algún modo. Our people have suffered many lions attacks, often during rituals. In some villages, all the young Sinomanawi were abducted. You seem different from the others, Zafra. But I can't help worrying. I have nothing to do with these attacks, Dunkus, I swear. I believe you. Otherwise, you would not be here with us. Y si alguien intenta atacar, me los cargo. Que no, por favor. Habla con los miembros. Vale, se ve que tengo que irme al... Oh, con consecuencia, bien. ¿Se van a transformar? ¿Cómo va a ser? O sea, tengo mucha curiosidad. Dios, qué cara. Porque Afra parece que esté cabreada todo el rato. Qué inexpresivo. Vale, ahora es como lo que ha dicho Afra. Va a transmitir su sangre y entonces ahí es cuando empieza el ritual y como que se infecta con algo. ¡Coño! No estos.
va. Vale, no. Hostia. You are an anomaly now, Yuan. And soon you will heal the earth by our sides. O sea, que cada pilar significa un alguien digno, por así decirlo. What about you, Afra? Did you find the answers you were looking for? It's strange. I didn't exactly understand what happened, but I am moved. Some events must be understood with the heart, not the head. It seems like you are right, Dunkus. We are under attack. Joder, lo sabía. Hola, 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 hola. Tío, qué pesado. Sabía que lo iban a liar. ¿Pero quién es esta gente? O sea, ¿por qué quieren atacarlos? Joder, la Virgen Santa. ¿Por qué quita tanto? Toma bomba. Es un poco la mierda todo ya. Dios. ¿Ya está? Ya está. Curiosity, Afra, has saved lives. If it weren't for you, people from my village would have been abducted or killed. I am infinitely grateful, especially considering that fighting against your brothers. Para mí ha sido muy fácil. Indeed. These people were brutes. They had it coming. However, you don't know how right you are, Dunkus. I recognize some of these men. Really? Did they belong to the governor's court? No. They work for my former master, Dr. Asili. I was his student for a long time before I realized this man's methods were questionable. He was so obsessed with his goals that he became cruel. But I can't believe he'd go as far as abducting people for his experiments. You think that the Onol Manawi are used for experiments? Now that I have seen these soldiers, I am certain of it. And I'm afraid they may suffer atrocious treatment under the guise of scientific progress. I am so ashamed. Come now, shame serves no purpose. Bueno, al final ha ido muy bien esta misión, ¿eh? Yo estaba un poco reacio, pero mira. Toma, afable ya, de golpe. Misión completada. A tope. Ya me podría dar un nivel. Ah, no me da. Ah, no, mira. Sí que me da cositas. A ver. Among the impression that you've not learned as many things as you wanted by observing Dorcas's clan. That's true. I hope to discover the physical or alchemical mechanism behind their metamorphosis. But instead, I don't know. I think I now understand the bond that unites their people to this land. The links that connect them and the power of their culture. It's unexpected. I wonder if this couldn't become another subject for study. The study of people, their customs and beliefs. If I said that in Al-Sard, people would think I've gone mad, but here, everything is possible, right? Learning about the natives would allow us to stop being afraid of them and to see them like fellow humans at last. Pues al final Afra piensa muy bien, piensa como lo que yo pienso, o sea, y debería caerle bien ahora así ahora. Master Dr. Asili suggested that I should follow him to Tifridini. He needed help cataloging all the unknown plants and animals. How could I decline such an offer? There's so much to discover here. Do you miss the continent? Your city? Your family, perhaps? No. When I arrived on this island, I immediately knew that it was where I was supposed to be. Vale, y por último. Where do you come from, Arthur? From Alina, near Al-Sard. It is but a small town, but there is a particularly renowned observatory there. My parents wanted me to become an astronomer, but I chose the earth over the sky.
I was always more intrigued by life rather than distant stars. Plants and animals fascinated me as a child. For this reason, I left Alima quite early to study in the capital. And I Vale, pues ya estaría. I must leave you. Ya estaría, sí. Vale, pues ya hemos terminado la misión. Voy a coger y vamos a hacer... Esto sigue bugueado, por alguna razón. Sí, pues nada, vamos a hacer la de Garen. Bueno, no ha ido tan mal. No sé si puedo quitarme a Afra ya, pero... Como estoy haciendo la misión principal de ella, que está relacionada con ella, mejor me la dejo. Bueno, no ha ido mal. O sea, el resultado me ha gustado. Yo pensaba que iba a ser un resultado bastante mediocre, pero no, me ha gustado. Es que claro, cuando me ha empezado a quitar reputación de Siora y de los insulares a saco, pues ahí es cuando me ha acojonado. Digo, a ver si la voy a liar. Vale. Pues nada, vamos a ver la misión principal y a ver si de algún modo podemos ayudar a los insulares a que vean que no todos los de la Alianza son los que quieren robar o secuestrar. ¿Lol? ¿Dónde es? No me lo... Ah, vale, está aquí. Coño, no lo veía. Es por aquí hacia arriba. Vale, si tuviera vigor 3 podría escalarlo. La verdad es que el vigor es muy importante, ¿eh? Más que nada por la regeneración de salud. Dios, todos los cadáveres aquí. Lo había olvidado. Ah, vale, que estamos yendo al mismo sitio que hemos ido antes para salvar a las personas. Entonces voy a aprovechar para ir por aquí un momento. Vale, esto que acabo de hacer es una estupidez. Vale, no puedes ir por aquí. O sea que la única manera de ir por aquí es por una misión seguramente. Vale, pues nada, vamos a la aldea. ¿Estoy yendo bien? Ahí va, no estoy yendo bien. Pues me faltan pocos sitios por investigar al 100%. ¡Anda! Iba de vuelta a reunirme con usted con los suministros que me pidió que consiguiera para la expedición cuando vi una de las criaturas de las que me habló. La enorme bestia se parecía a un ciervo, pero añadía sobre... Ah, vale, andaba sobre dos de sus patas y era más alto que los árboles. Por desgracia me vio y cargó contra mí. Intenté defenderme por la espada, pero no dejaba de rebotar contra su caparazón. Hostia. Al final conseguí huir, pero estoy sangrando mucho. Vale. Murió, vamos. ¿Y qué, cuál fue el bicho que lo mató? Porque no lo veo. Bueno, ha valido la pena venir aquí, ¿eh? Ah, no, no hubiésemos podido ir. Necesito vigor 3. Han vuelto a reaparecer. Ah, experiencia gratis. Bueno, por lo que veo, Afra tiene el explosivo. Quita bastante, con el trabuco. Menos mal que le he puesto uno bueno. Vale, pues ya estaría.
¿Me dejará entrar directamente? Claro, como perdoné a los otros, o me tengo que colar. My name is Desarde. I am from the Congregation of Merchants. We would like to speak to your chief. You are the Renaixe on all Manawi. Uy, uy, uy. You are the one who liberated the lions. You say you do not want to fight, but you have already taken the... Quité dos sin querer. Sabía que esto iba a repercutir. That is true. But we had to liberate the sages to learn their secrets. Let us pass. And this time there will be no dead to bury. Menos mal que si ahora ha intervenido, pero no me parece justo, no tendría que haber matado a esos dos. You vouch for her? You are ready to take responsibility? Yes. Then you may enter. But we have an eye on you. Darren, our chief, will not be happy to see you. You will need to convince her you are worthy of trust. Qué mal. Esto me pasa por haber matado a los dos de adelante. No tendría que haberlos matado. Y ojalá no lo hubiese hecho. Es que fue sin querer. Lo vi y... no sé. Oh, mágica, ya te tienes que ir. Jope. Bueno, pues pasa buena tarde y gracias por pasarte. Ve con cuidado. Mierda, ¿ves? Porque maté a dos. Maté a dos. ¡No! ¡Ahí va! Se ha liado, ¿eh? Se ha liado parda. Sí, eso es verdad, Magical. Venga, chao. Dios, menos dos. To the northeast of this camp. Now leave us. And do not betray your word. La he cagado. Es que no tenía que haberlos matado, tío, a los dos de adelante. Si lo hubiese hecho bien. Pero si le perdoné la vida a esos dos, ¿no cuenta eso también? Qué injusto todo. Y qué batalla más tonta. Esto podría haber acabado mucho mejor. Podría haber dicho algo así como... en plan... sí, sabemos quién eres, no has matado a nadie, has hecho escapar a los demás, pero bueno. A ver, por suerte tengo mucha reputación con los insulares, no pasa nada, ¿no? Pero... no quería que esto pasara así. Qué mal. Vale. ¿Tengo algo para vender? Creo que sí. Vale. Y de comprar he visto aquí que... nah. Creo que no voy a comprar nada. Vale. Qué pena. Yo aquí subiendo reputación de insulares como si no hubiera mañana y luego hago dos cosas matadas y me baja. ¡Hala! ¡Nueva zona! ¡Hostia! Es enorme, ¿eh? Voy a ir aquí, pero no sé si voy a poder.
Bueno. Joder. Vale, ya está. La verdad es que no quería. O sea, estoy ahora comiéndome la cabeza con los dos insulares. Y claro, cargar partida era inviable. No sé si por aquí. Esto es bastante amplio, ¿eh? Vale, esto tiene pinta que es para luego. Vale, algo me dice que no me va a dejar. Buah, nivel 3, chaval. Tengo que dar la vuelta por el otro lado. Pues sí que estoy por subirme Vigo a nivel 3, ¿eh? Solo para trepar estas paredes. Pero he visto que no todas. O sea, cuando está bloqueado es porque no da la opción. Y aquí sí que daba la opción. Eso quiere decir que no todas se pueden subir. Borja, buenas tardes. Mira, al final te ha dado tiempo a venir. Aunque pensaba que no, porque sigue Mystery, ¿no? Grabando. Lo que no sé si por aquí me deja. No. Bueno, tenemos un campamento aquí, es lo importante. Voy a ver si puedo llegar a ese interrogante desde aquí. Que como siempre, quiero investigar todo el mapa antes de llegar a la zona principal. De hecho, sí que parece que puedo ir por aquí para llegar a esos interrogantes de ahí arriba. Vale, pues muchas gracias, Borja, por pasarte. ¡Ole! Mira, de habilidades. A ver si puedo. Vale, por aquí. ¡Hostia! Que hay trampas, tú, no las he visto. ¿Puedo desarmarlas? No. He ido a saco y me pedazo de susto que me ha dado, tío. Vale, ya está. Perfecto. El último punto. Sombra devastadora. Vale, perfecto. Pues nada, ya podemos empezar a subirnos a acero afilado. Pues estoy, pues en vez de ir por aquí, estoy por ir aquí. No sé si luego me dejará bajar, pero vamos a probar. Vale. A ver, ahora para volver. Hostia, qué susto me ha dado esa trampa. No la he visto venir. A ver, que no me quiero perder. Los altares de habilidades, en serio, me encantan. ¡Oh! No puedo ir por aquí. Míralo, imposible de escalar. ¿Y por aquí? ¿O esto es camino cerrado? Porque tiene pinta de que por aquí no se puede ir. A ver. No, no tiene pinta de que por aquí se pueda ir. Además, estoy bajando. Yo diría que no se puede. Ya ves, tal cual. Hostia, pero me lo he comido con patatas, ¿eh? Además, no me lo esperaba. Y que me hayan puesto trampas que me afecten en... Lo raro es que no me deje desactivarlas. Mira, ya que estoy aquí, voy a poner en los accesos rápidos
Voy a ponerme algunas trampas porque y cositas. A la hora de combatir dependo mucho de la bomba y tengo que rellenar toda la ira, entonces no me sale muy rentable. Vale, creo que puedo llegar desde aquí, ¿no? A ver. ¿En serio? Vale, otro muro que no puedo escalar. Ah, para tu casa. Ahí está. Buah, cuando me ponga en la mesa de fabricación a fabricar cosas, me voy a hinchar porque tengo un montón de pieles. Vale, creo que tenemos que dar un rodeo porque como esa pared, no sé si... Vale, da igual, voy por aquí ya que estoy y ya está. Es que al haber tantos caminos me pierdo. Es como no sé dónde voy. Vale, se ve que por abajo hay unas ruinas y enemigos. ¿Pero me estoy saltando algo? Coño, esta zona es grande, ¿eh? Vale, yo diría que no es aquí. Genial, no puedo ir por aquí, pues... Me da que era por el río. Sí, por aquí vuelvo. Bueno, puedo investigar las ruinas estas. No parece que haya nada, ¿no? Pero... Va, vamos a ir a mirar. No pierdo nada. Qué poco le quita la bomba, ¿eh? De Astra. Me queda nada para el 26. Pues no, no parece que haya nada aquí. Nada, vamos al lago otra vez, que tenemos que ir por ahí. Vale. ¿Me dejará bajar por aquí o...? No. Ah, qué rabia eso de no poder traspasar zonas. Vale. El bosque de los antiguos. Esta zona suena importante. Tiene pinta de que este de aquí es un campamento. Míralo, es un campamento. Está, creo que este es el mapa más grande que hemos visto, creo. Pero no estoy seguro al 100%. Y esto tiene que ser una aldea. Esto de aquí no tengo ni idea y ya no sé cómo llegar allí. Como no sea por aquí. Mira el zorro. Mira, una misión. ¡Oh, unas cuantas misiones!
Good day. I'm looking. What are you doing here? You are in a hidden village, a sacred village. Vaya, no somos muy bienvenidos. You have no place here. I seek audience with the mistress of wisdom, the Tierna Hakadactus. Do you know where I can find her? The Tierna is in her home. She goes, she comes as her heart desires. Only her Voglendaig must know. And if I knew where she was, it's not me who is going to tell her. Renaix. Go away, leave me alone now. I have much to do. The great hunt is coming. Preguntar por la gran cacería. Tengo que ganarme la confianza. Well, it's a bit. Your Renaix are very strange. It is no wonder that you come to our lands. If you do not honor the land with the great hunt, you must lack game to hunt. Each year, one of our own, our best hunter, dresses up as the Andrig. He becomes the White Andrig during an entire night and the others hunt him. If he escapes them, the game will be abundant and the gathering fruitful during the entire year. It is a very important celebration. I must take my leave. No quiero insistir, porque si tengo que ganarme la confianza de ellos así, no me parece una buena idea. A ver, quiero ver el mapa. Bortir to Madre Naxe. Good day. I seek the mistress of wisdom, the Tierna Hakadactus. I have no idea what you want with her. But no one in the village will tell a Renaixe where to find her. I do not seek to harm her, only to speak with her. I don't know where she is. Her Voglendaig might know, but I think he will tell you nothing. You are in one of the most sacred villages of our lands. The Renaixe are not welcome here, and we are busy making ready for the great hunt. Maybe I could help you with something. Help us? Venga, a ver. No sé por qué, pero tengo la sensación de que te tocará participar. Sí, estaba claro. De hecho, mira. A ver, tenemos que ganarnos su confianza. De alguna manera tenemos que ayudarlos, así que estaba claro. Vale. Yo prefiero ayudarles. Además, tengo que ganarme otra vez reputación de los insulares, porque he perdido bastante. Lo malo es que volver allí va a ser un pateo. Pero bueno. Buah, que... Es un pateo, ¿eh? Mira, zorro, otra vez. Anda. Este era el otro puente. Un momento. Ah, que había un camino alternativo. Podría haber venido directamente por aquí. O tal vez, ¿no? Creo que no puedo subir. ¿En serio? ¿Tengo que ir por el otro lado? Sí, tengo que ir por el otro lado. Esta es una zona elevada que solo se puede acceder... Pues nada, voy a dar el rodeo. ¡Qué feo! Sí, a mí también me gusta mucho. Pero lo que no está bien equilibrado es cómo se ganan las reputaciones. Porque hay algunas facciones que se ganan más fáciles. Por ejemplo,
Los insulares, que es la facción de la tribu, se gana muy fácil, pero también se puede perder si intentas subirte otras. Pero está guay porque te dan regalos y cosas a subirlo, aparte de trofeos. Menos mal que lo puedo reparar yo porque tengo artesanía subida, si no... Tiene pinta de que tendríamos que coger las cuatro, llevarlas, colocarlas y volver. La cosa es que están aquí muy metidas, a ver. Looking where it's been hung, it isn't surprising that these chimes are making no sound. They're far too low and can't catch the wind. Reparar, ¿en serio os hace falta reparar? With the chimes in the proper place, they should sound like they're supposed to sound. Me encanta. Eso no es reparar, es colocar. La única reparación que he hecho ahí es moverlo de sitio. Pero bueno. Para eso no te hace falta artesanía. Eso hasta te lo hago yo, ¿sabes? Es que encima te pide artesanía de nivel 1, ¿eh? Manda huevos. La base de esta bell está dañada. Por eso no hace un sonido. Necesito construir un nuevo. Estos chimes son de nuevo en orden. Es que... Mira, esta sí que la hemos reparado. Estaba partida por la mitad, lo entiendo. Y la primera creo que también. Venga, otra que también. Están enredadas. Esto lo pueden hacer hasta ellos. Santo cielo. De hecho, ¿cómo entra el viento aquí? Si está muy cerradito. Vale, pues nada. Vamos a comunicárselo. Y a ver qué nos dice. Aunque si me da experiencia ya me hace la tarde, porque así subo al 26. Y ya puedo ponerme un puntito de habilidad en las espadas. En serio, esto es un pateo, ¿eh? Pero bueno, este es el camino más rápido, entre comillas. Bueno, como sé dónde es. Que quería marcarlo con el radar. Mira, ahora. Menos mal que el protagonista, bueno, nuestro protagonista es increíblemente incansable, porque vamos, puedes estar corriendo todo el rato sin cansarte. Algo que agradezco. Well now, Renix. Were you able to? Yes. They are all working now. You are very surprising. But I should have known that as an Onolmanawi, you would be different than the others. Now believe your words to be true. Es que es difícil, ganarse la confianza de los... Bien, reputación más uno, perfecto. Vale, ahora vamos a hablar con esta. Debería cambiar un poquito de opinión. Y voy a insistirle a Malas. ¿Qué hago? Insisto. I wish her no harm. I just need to speak with her. You speak well and say pretty things, but it is by your vale, doings sí, that tengo you que be insistir. Judged. Then, in that case, tell me what I can do. There is much to be done in this season. And Pedir... Ah, pues yo pensaba que no había que insistir. Iba a ser muy pesado y se iba a cabrear. Would you like me to go and get him? That would be good. Vale.
otra misión que podría haber... No, me he equivocado. Que podría haber cogido con las campanillas y haberla hecho ya. Me cachis en la mar. Ay. La música de cada tribu. Bueno, no todas son diferentes. Hay algunas que se repiten, pero esta sí que era diferente. Por suerte esto está cerca. Aunque hemos pasado por aquí 3 veces y no hemos visto a nadie. Hello. Are you Padilla? People in the village are worried about you. Es Coitu. Creo que me están atacando mientras estoy hablando con el viejo. I know no more if I am what you say. In truth, I fear being dust, waiting to settle on the earth. What has happened to you? Why such despair? My eyes have clouded. I see no more. Nothing at all. I was once the great gatherer. But by the devils, why have they sent a blind man to gather herbs? No one knows. I said nothing to them. I know my village so well that I do not need to see to wander to it. But I can no longer gather the herbs of the sacred dye. I know they are here in these woods, but I cannot find them. Sermonear a pedir. Proponer ir en busca de las hierbas. Very well. Can you tell me which plants you need? If you are certain that they are somewhere in this patch of woods, it won't be difficult. But how am I to guide you? The names we give to these plants are not the same as the names you give them. Describe them to me. I think I'll find them. One is a blue flower, the other a green mushroom, and the last ingredient is a blackberry. Very well. Don't go anywhere. I will take care of it. Coge las flores, que ya las tengo. Claro, ya las tengo guardadas. Dios, 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 Dios. Ha saltado toda la misión de golpe. Pues ya está, nada. ¿Por qué suena la música de combate? Do not tell them what you have learned about me. I do not wish that they treat me like a broken cripple. Goodbye, Padilla. ¿Hay algo cerca? Porque no entiendo la música de combate. Pues no, no hay nada. Pues vale. Esto de hablar con un viejo mientras estén sonando tambores de fondo como si me fueran a matar, no me mola. Me he sentido como un Jumanji. Bueno, pues ya estaría. Menos mal que recolecto vallas por todos lados y no las estaba usando. You are here again. Sí. I found Padilla. He should be along shortly. Whatever made him take so long. He's not a man to be bothered by the beasts. Mentir y sugerir. That poor Padilla fell asleep under a tree. Age, I suppose. It seems like it would be the right time for him to take on an apprentice. Someone to help him on his walks. You are completely right. It would be a shame that such great wisdom be lost. I thank you, Renaixi. Your acts are as beautiful as your words. Pues claro que sí, por favor. You are welcome here. And I hope you find the Tierna Hach Kadachtas. Bien. Bien, bien, bien. Perfecto. Vale, pues ya podemos hablar, investigar. Tiene que ser esta persona de aquí. Good day. My name is Desade. Would you be the Voglendijk of the Mistress of Wisdom? Wir Tirtumot, Renaxi. Yes, who are among us? I have heard much talk about you from the people in the village. They like you. It is rare. I see few Renaxi here. And those who do come are quickly chased away. Uy. Do you know
where I might find the Mistress of Wisdom? The Tierna Hakkadaktas. Hakkadaktas. En serio, la forma de hablar me recuerda a Avatar. You have earned the trust of the people here by helping the deer and preparing the trail of the hunt. I suppose that I could tell you where to find her, but... What's the matter? You seem troubled. I am. I lost my sacred seal, and I fear the just anger of my wise mistress. Insistir en el paradero, proponer ayudarle. Venga. Vamos a hacer recaderos buenos. It is a secret stone that my mistress asked me to study and meditate with. I had it with me when I was going to the river, but I was suddenly attacked. Of course, the animals left me alone in the end, but I dropped the seal in my flight. I would gladly go and look for it, but I am alone in the village, waiting for the Tierna Hakkadaktas. And what with the preparations and the great hunt? I cannot leave at this time. I see. I'm going to look near the river and see if I can find him. Thank you, Renaxe. The Tierna Hakkadaktas went into the sacred bosque. She goes often there to meditate. And where could I find this bosque? To the west of the village, into the heart of the woods. There is a passage between the vale. rocks that gives access. Voy a ayudar a Leon, ya que le hemos dicho qué tal. This is an untamed place where the animals are wild and numerous. Beh, animales a mí. Vale, a ver. Espérate, no me fastidies que... O sí se considera como misión principal. Encuentran símbolos, sí, míralo. Vale, estaría aquí. ¡Hostia, está a tomar por culo! Ahora que me fijo... Claro, está al final del río. Uf, es un poco pateo ir hasta allá ahora, ¿eh? Pues voy a ir bajando directamente, manteniéndome al borde del mapa, a ver si así. No sé si esto lo puedo pasar. No. Que claro, no sé si me deja me profundizar por el bosque aquí, que parece que sí. ¡Hola! No fastidies. Anda, había un claro aquí. Ya empezamos. A tu casa. Dios, qué crítico le he metido. Pues ya estaría. No, sácalo. Ahí está. Vale, a ver. El símbolo debería estar por aquí. Joder, ha sido fácil. Estoy a puntito del 26. Vamos, que mata una mosca y subo. Míralo, aquí está. Vale, pues le entregamos el símbolo, vamos a la arboleda. Que la arboleda tiene que estar en la zona de interrogantes que me falta. Otra vez, el zorrito. Mira cómo corre. Vale. Ongos, what do you want, Renaxis?
I found your seal. It was indeed near the river. My heart thanks you. You are a Renaixi like no other. The Tierna Hakadatas would have been angry if I had lost it. Perfecto, reputación, eso es lo que me interesaba. ¡Hala! Venga, atreveos a bajarme la reputación ahora. Uf, espérate, ¿esto está dentro? Porque no lo parece. Equivocado. Quiero ver cómo salgo por aquí. Tiene que ser por aquí, vale. Esta es una zona bastante amplia, ¿eh? El bosque este lía bastante. Toma, nivel 26. No he probado todavía el estallido de magia. Vale, ya tenemos armas blancas, que aumentamos el daño. Esto hasta el 28 y 29. Nada, no podemos. Creo que sé dónde es. Había visto por aquí unas piedrecitas. Vamos, tiene que ser aquí arriba. O tal vez no. A ver. Hostia, ¿y esto? Pues tiene que estar por aquí. A lo mejor aquí arriba. Míralo, aquí está, ya me marca. ¿Qué cojones? Está durmiendo con ellas. Coño. I regret troubling your rest. My name is Desarde. I'm a legate of the Congregation of Merchants. Nev, daughter of Morrigan, daughter of Cardwyn. What is a legate? And what could she want from me? I am an emissary, a representative of my nation. I have come to speak to you about a cure. Of what cure do you speak? You do not show signs of sickness. I am not. But on our continent, many people are dying from a terrible plague. We have named the sickness the Malachor, and none of our doctors have been able to heal anyone taken ill. We have heard talk from some of your people of a cure that is so powerful that it can heal almost anything. You would be... You must share with us the formula. Too many lives... No, Azra. ¿Ves? Si no hubiese llevado a Azra... And you command me to help you. No debería haber llevado a Azra. Please forgive us. I beg your pardon. We have seen so many people die of this affliction. Tierna hach kadachtas. I ask you to forgive these foreigners. They do not know our customs. But their intentions are peaceful. They seek a remedy to heal their people with conviction. And what is the Donegad of our people doing with these invaders? What do you seek in their company? Understanding, Tierna. And to learn for the good of our people. You truly think there is anything the Renaixi could teach of any value? They come here to rape our lands, as did those who came before them long ago. This miraculous cure that we heard talk of, could you share the formula with us? You are either completely crazed or foul liars. Madre mía. None of this makes sense. But I... Enough. I have lost enough time with your lies and your foolish thoughts. ¿Por qué se le ha movido la ropa de esa manera? No, 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 no. Ah.
Creo que eso pasa sí o sí, ¿eh? ¡Yo! Venga ahí, fallando. Creo que esto pasa sí o sí. Aunque si no hubiésemos llevado... A lo mejor... Es que no lo sé. Bueno, bueno, espera. Aquí quitemos la interrogante más cercana. ¡Coño! Ahora. Joder. ¿De qué me sirve tener reputación con los insulares al máximo si luego cuando hablo con X personas todos me tratan como si fuera el malo? ¿Y estos? Se nota el aumento de daño en la espada, ¿eh? Quito bastante. Joder, pero no me gusta enfrentarme. Es que también, mira, un monumento de estos, perfecto. Abras ha pasado, exigiendo ahí como si fuera esto, yo qué sé. Perfecto, más daño. Claro, si me hubiese llevado al padre o a Vasco o a Kurt, bueno, Kurt creo que hubiese sido mala idea. A lo mejor el padre o Vasco hubiesen sido mejores lidiadores para hablar. O bueno, mediadores, lidiadores. Pues este mapa es grande, ¿eh? Claro que por aquí no sé si me dejaría subir directamente para llegar ahí. Tiene pinta de que todo esto conecta con lo de allí. Anda, mira. Uy, me he equivocado el botón. A ver. Espero que no salíe más. Joder, hemos ayudado a su pueblo. ¿Quién queda? Ah, ¿qué hace tan lejos? Ok, vale. Vale. There is a residue. Looks as if something had been placed here. There is a residue. Looks as if something had been placed here. Digo, como teníamos la raíz, pensé que valdría. There's no doubt of it. But how is she able to get past these roots? This stone stele has something to do with the entry of the grotto. But how? Elaborar una hipótesis. Pregunta. Do you have any ideas? These roots protect a sacred passage that the Bene Gaga wants not just anyone to take. You are correct to believe the stele is bound to the entrance. Si eso estaba claro. A veces las hipótesis y las ideas son un poco estúpidas. Sí, pero es un pateo. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Me han ahorrado el pateo. Gracias, juego, por ser benevolente. No ha ido muy bien, pero sí. Pero a mi grave desapointment, you fled before I could expose my arguments. Yes,
Con razón que sea tan desconfiada. I'm once again in need of your assistance. I must take the passage blocked by a door of roots. You had the honor of speaking with my mistress. If she chose to follow the secret passage, then it is that she had nothing more to say to you. Why would I share with you the understanding of... Coño, te da la piedra y tal. Oh, explicar la huida. No, carisma. I promise that I mean her no harm. I just need to expose as best I can the problem at hand. Her help is truly necessary. Thousands of lives are at stake. Tell me more. My people have fallen prey to a serious illness, which has almost certainly taken my own mother by now. If we do not quickly find a remedy, we shall all follow her to the grave. But the Tiana Hakadactus can help us. We are sure of that. She will know of a remedy able to heal the sickness that plagues us. Your quest seems noble and with great respect for the life of all. You must feed the offering ward to enter into the passage and meet her once again. I need to place a seed on the stone stele, don't I? Yes, you must make this offering. I cannot tell you from which plant it is given, but there is a chance there are more in her dwelling. I will let you enter this one time, but treat her dwelling with respect, I ask. Thank you for your help. Do not be so eager to thank me. The place you enter is ripe with dangers. As do all sacred places, it defends itself with the wild beasts that it fosters. This passage leads to a forest where the ancestors of the Tierna Hakadagas makes a home. And why should I fear the ancestor? Have stories of the Nadaig been shared with you? Ah, vale, los guardianes. You would call them guardians. Yes, I even encountered one. She was magnificent. Then you know of what I speak. Bueno, si solo fuera uno, llevamos como seis muertos ya. Venga otra vez a volver allí, ¿no? ¿No? Ah, pues no. Tengo que volver aquí. ¡Hala! ¡Qué de cosas! Claro. Me ha dejado entrar aquí, pero ha dicho que respete el lugar, que solo cogiera la semilla. Aunque bueno, esto lo puedo saquear, esto no le importa. Vale. A ver. Its bark is covered with little symbols. It looks like some sort of writing. Though I've been led to believe the natives have no written language. The Donegada use these symbols amongst themselves, and only they understand their meaning. It is a secret and sacred language. I cannot reveal to you what the bark contains without breaking my bond. Can you at least tell me if they speak of a passage? A seed? No. I would have told you. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. All these crushed plants and these powders. She must have been preparing a potion. It might be the miraculous remedy. To be so close and yet to have no idea what to do with all this. Madre mía. Time, I could study all of these components and perhaps... I doubt that Ongos will give us a chance to study this. We need to find the Tiana Hack. All of this is extremely interesting, but alas, it won't help me open the root passage. Vale, examinar. It's like a collection of skulls from various animals. I wonder what purpose they serve. These skulls symbolize the animals. Está claro. We greet them. We thank them for feeding and dressing us, so that the next hunting season they will once again give us the weak amongst their herds. I don't see any seeds here. The only clue we have is this plant. Let's try to find some other flowers. It might be their seed that opens the passage. Vale. Pues ya estaría. No quería investigarlo todo por si, pero al final he dicho, va, qué más da. Otra vez tenemos que ir al claro este de allí. Vale, vamos.
A ver, lo que no quiero es provocar encuentros como los de antes. Mira el ciervo, se ha vuelto loco. A seed to part the roots. I'll admit that it is poetic, but completely defies all logic. We have what we need. Let's go back to the stone stealing. Molaría tener un viaje rápido directo, pero no me va a dar esa opción. Prefiero ir al campamento, que está más cerca, y viajar. Ay. Vale, espérate, porque a lo mejor... Ah, no, no, sí. A ver, ¿dónde está? A la derecha. Vale. Campamento. Tía, ya son las 9:20. Vale, a ver si podemos avanzar un poco más. Me gustaría por lo menos terminar esta misión. No sé si podré, porque tiene pinta de larga. O por lo menos entrar dentro y ver qué hay. Cómo mola. Es una zona diferente. Entonces las interrogantes que me quedan será un paso de cuevas o el final de la zona. Puede ser. Vamos a ver qué tal, qué hay por aquí. Se me ha quedado ahora. Au. Toma, fiesta. Yu, la bomba se nota, En verdad, ya se nota que estoy fuerte. Cuando vienen muchos enemigos de golpe, les puedo hacer frente. Esta zona parece que se podía acceder, pero no creo que haya nada. Hombre, a lo mejor hay algún tesoro por aquí, pero no sé. Mira, trofeo ladino. Toma. Joder. Sí que está lleno de monstruos, sí. Vale, ahora la cuestión. Veo dos sitios y... yo diría que este es el camino principal. ¿Y esto qué es? Vale, sea lo que sea, no sé si es buena idea meterme por ahí, ¿eh? Pero bueno. Parece un atajo. ¿Será otro camino? Dios. Aunque me he pasado, no debería haber tirado tanta bomba para nada. Creo que me he motivado. Los he visto muy vivos y digo, coño, no se mueren. Joder, pues es más grande la cueva de lo que parecía. Tres caminos. Joder, está plagado. ¡Ah!
Me estoy pegando una forrada aquí de pieles. Que cuando vaya a crear la mesa, vamos, me voy a hinchar. No, fastidies, que hay otro camino. Venga, el camino que separa el camino. Claro, esto será para salir por detrás, ¿no? ¡Oh, wow! No, al revés. Gran guadaña. ¡Anda, es un arma legendaria! ¡Hola, qué guapo! Tía, mola mucho. Pero es que fuerza 4, tú. ¡Hala! No quería profanar ni robar, pero hay que investigar los lugares. Las armas pesadas aquí tienen que ser muy lentas a la hora de atacar. Vale, a ver, yo diría... ¡Uy! Que esto conecta con esto. Y, o sea, sí, al final todo eso era para coger la guadaña. No, mejor no hago la bomba. No voy a hacer que me salga un boss aquí final o algo. Y mejor conservar los poderes. Vale, hop. A ver. Vale, esto tiraba por aquí. Aquí hay un puente. O sea que esto era para ir directamente. Y esto dará un rodeo. La explosión mágica es fuerte, pero no quita tanta vida como la bomba. Aunque la bomba tampoco llega a rematarlos a todos. Creo que me he dejado... Sí. ¡No fastidies! Vale, eso tiene que conectar con arriba. Ok, o sea... ¿A santo de qué? Este camino, no lo entiendo. A ver. Si es que no hay nada. Me he puesto la trampa. No sabía que sí. Ah, toma por culo. Vale, ahora tengo mis dudas, porque, claro, es aquí, pero... Este pinta que conecta, y aquí está cerrado, así que vamos a ir para el cerrado. A ver si encontramos algo útil. Ojalá algún equipamiento guay, para variar. ¡No! ¿Pero qué? Intuición, me cago en... Necesito intuición. Buah, pues voy a empezar a subir la intuición. Claro, o sea, para pasar por las zonas que no puedo es intuición, yo pensaba que era vigor. Por eso me estaba subiendo el vigor. Claro, no, el vigor es para las zonas tipo equilibrio y escalada. Y la intuición. Pero bueno, esto... Hala, abierto el pasaje. Joder, pues necesito subir mi intuición. Además, intuición también es importante para... algunos diálogos. Bueno, ya tengo más o menos descubierto el mapa y es grandecito, ¿eh? ¡Coño! ¿Me han envenenado? ¿Cómo me han envenenado? ¡Ah, vale! ¡Que hay insulares aquí! Vale, ya sé por qué. Lo hemos hecho fatal. Espérate. Claro, lo he hecho fatal, ¿verdad?
¿Puedo cargar partida? Es que lo he hecho fatal, ¿eh? No, creo que no deberíamos haber matado a esa persona. A ver, 22, 22. Voy a probar esta partida, a ver. Claro, que este es un guardado automático. No sé si es el guardado de después de haber matado. Sí, nada, pues me toca cargar una más atrás. Vamos a probar este. Es que no quiero matarlos. Que esto es la que está liando las cosas. Luego seguro que esto va a provocar algo en la conversación. ¿Dónde estamos? Vale. 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 Me quedo aquí. Pues vale, vamos a hacer lo siguiente. No voy a... voy a moverme por aquí para abrir este camino. Pero claro, me va a tocar dar un rodeo flipante si no quiero pegarme con el pavo este. Que no quería... A ver, que a lo mejor no sirve de nada. Igualmente tengo que matarlo. Pero claro, prefiero ir de cara que me vea. A lo mejor si no ve colarnos, pues dirá, oye, ¿y tú qué haces? Pues nada, me toca dar un rodeo otra vez. ¿Han vuelto a salir? ¿Lol? ¿Por qué? ¿Si estaban muertos? Ah, no, si solo hay uno. Pues ok. No entiendo por qué, pero ok. Nada, vamos a dar el rodeo y vamos a ir por el puente. Vale, creo que es por aquí. Sí. Mira, trofeo, el terror de los monstruos. ¿Y por qué me salta ahora? ¡Hostia, Mystery! ¡Que me habías hecho una raid! No me había dado cuenta. Me he enterado ahora. Es que no ha saltado, no ha saltado. Se ve que no ha saltado. Bueno, muchas gracias, Mystery. ¿Cómo ha ido el R5? Que no me he fijado. No sé si... Hostia, no sé cuánto tiempo llevas ahí. Esto es lo malo de no tener ordenador. Al no poder verlo. Vas con delay. Sí. El lag. Me da que voy a pelear contra él igualmente. Me he pasado el capítulo, tal. No sé si mañana me da tiempo a acabarlo. A ver, si vas por el capítulo 5. No me quedaba de otra, por lo que estoy viendo. No sabía que esto podía hacerlo contra los enemigos también. Bueno, me siento un poco mal por esto, ¿eh? No pensé que al final hiciera algo así. Nah, esto nada. Oh, son mejores. Nah, prefiero que los tenga ella. Creo que sí o sí tenía que matarlos. O tomarme una poción de neblina, que es lo que estaba pensando, y escabullirme. Pero no sé hasta qué punto hubiese funcionado, ¿eh? ¿Y ese? Esto tiene pinta de que no va a acabar muy bien, ¿eh? ¿La habré liado? ¿Por qué se ha quedado lo de persigue ahí? No lo entiendo. Si hemos saltado y ya hemos hecho todo eso. No lo entiendo. A lo mejor no hacía falta matar a la persona que estaba ahí, ¿eh? Es que no lo entiendo. O a lo mejor se ha bugueado y teníamos que hablar con ella de alguna manera, o... No creo.
Míralo, se ha bugueado. Dice que persigue, pero esto se ha bugueado. Ah, no, ya está. Vale, vale, ya está. Yo me estaba acojonando, digo, no puede ser. A ver, nos estamos metiendo de lleno en una zona sagrada y alguien se va a cabrear con nosotros. Si no es la pava esta, se va a cabrear alguien más. Vamos a ver. ¿Y cómo llego a las otras interrogantes? Tiene que ser por aquí. Vale, venga, va. Ahí va. ¿Y este? ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo esto? Ahora ya la hemos liado. Bueno, ya la ha liado este. ¡Uy! Un guardián del bosque. A la mierda. Bueno, todo por culpa del gilipollas de turno. ¿Y cómo he llegado aquí? Si esto es una zona sagrada. Nosotros hemos tenido que dar un rodeo flipante. ¿Cuánto poder aquí en un momento? Tía, qué golpe. Se ha quedado bugueado. Aprovecha el bug. La hemos cagado. Si es que la hemos cagado. No podemos hacer más. ¿Pero quién dispara? ¿Por qué disparáis? Ah. Extract from her what we need. To examine her, dissect her, if necessary. You have done us a great service, guiding us directly to her. Vamos, esto se ha liado, parda. The creature has concocted some remedial potion, and it is not the song we came for, but the bird. She leads the sorcerers of this island. She knows how they transform, and from where their powers originate. Our scientists think that the remedy is there, in their pseudo magic and in their mutation. Thank you for bringing her to us and ridding us of the monster. Do you think I'm going to allow you to manipulate me? I don't think anything. Apologies, Excellency. But you are going to die tragically from a stray bullet intended for the monster. ¿De verdad vas a intentar pelear contra mí, pedazo de inútil? ¡Tú no eres nadie! ¡Tú no eres nadie! ¡Pringao! ¿Piedad? O sea, me he enfrentado a un bicho inmenso.
Y se piensa que puede contra nosotros. Es que, ¿qué pedazo de pringao? Anda, vete a tomar por culo, matarlo. Más a tu casa, pringao. Pues nada, tú has querido morir. Hala. Joder, tío, yo no quería que muriera ella. Teníamos que haber hecho alguna manera de salvarla. She's unconscious. We need to bring her back to her village. She needs to be tended to. Esperar antes de marcharte. But first, I'm going to make sure that we haven't forgotten anything. Ah, claro, hay que explorar. Ah, no pasa nada, esto es parte de la misión. Quiero saquear el cadáver del grandote. ¿Y esto? Una trampa. Ah, vale, son trampas mías. Pero ¿y el grandote? Ah, míralo, aquí está. Vale, ya está. ¿Monedas? ¿Solo eso? Vale, vamos a llevarla. ¡No! ¡Ah, le da sin querer! Ya está, vale, ahora sí. Vale, pues vamos a terminar esto, a ver cómo acaba. It gives us the vigor of animals, the resilience of trees. It's undoubtedly for that reason that your alliance is so interested in us. Tierra, she does not mean to harm you. Please, let me. What do you want from me, Ranaikse? We were manipulated by the Alliance. We had no idea that they sought to capture you. We believed their fable of a miraculous remedy. We killed the man that wounded you. He will hunt you no longer. And their governor will have explaining to do. I suppose I should thank you for having pulled me from their claws and bringing me here. And to have crushed the life out of a few of these parasites. There is indeed a remedy. But I doubt that I can do anything against this sickness that you describe. I don't know it. And I don't see how I could create a remedy that would heal it. Perhaps you could try? We are desperate. This remedy was prepared for a precise purpose. To heal those who escaped the claws of the Alliance. These monsters capture the single Menawi and torture them, bleed them, put things in their veins. Those that do escape are in such agony that our care and comfort are not enough to mend them. That's why I made this remedy. Not for your Malicor. My people have never fallen prey to such sickness. Yo creo que la Malicor es una maldición. Perhaps it's your tremendous resistance that protects you from the sickness. Perhaps. Enon Mil Frichtimen protects us all. Enon Mil Frichtimen? God of a thousand faces in your tongue. The one and many who protects us and our island. They and we are tied and bound. As they are tied and bound to you. Their generosity to our people is infinite. But the crimes of the Ranaikse enrage it. After all, perhaps your sí, es lo que estaba pensando yo. Que puede ser una venganza o... Bueno, pues ya está. Seguramente. I have the impression that we are missing important pieces of this puzzle. Whatever, one thing is certain. If there is something or someone on this island powerful enough to heal the Malicor, it is certainly him. We need to bring this news back to Constantine. Even if we don't have a remedy as of yet, he will be happy to know that we have made progress. Bien, pues ya está. Vale, pues tenemos que informar a Constantine las dos misiones. Patada desequilibra más. Ole, perfecto.
Y vale, a ver, las misiones, ¿cómo las llevamos? Sí, tenemos que informar a Constantine y nada más. Vale, perfecto, me ha faltado estas dos interrogantes. No sé por qué esta zona no se ha descubierto, supongo que será por aquí. Y poco más, bueno, ha estado muy bien, vamos a guardar. Hemos terminado la misión, por lo menos. Quería terminarlo antes de que sea acabar el directo. Y así el lunes ya podemos ir directamente a hablar con Constantine y ver qué ocurre. Pues nada, ha estado muy bien el directo de hoy. Hemos avanzado mucho, estoy muy contento. Ha estado muy interesante la historia. Hemos visto cosas muy intrigantes. Y nada, a Mystery, como siempre, agradecerle por esa raid y ese apoyo al canal. A todos los que habéis estado, muchas gracias por pasaros. Y nada, si os ha gustado, ya sabéis, seguirme para más contenido y pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y resubidos. Y el lunes seguiremos. ¡Nos vemos! ¡Chao!